Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir contigo el paso a paso de este hermoso jersey en la técnica de dos agujas. Está iniciado desde el cuello y he utilizado una lana que es una lana inteligente, un estampado inteligente y ustedes lo pueden encontrar en Yarmex. Ya en un momento les estaré hablando un poquito más de esta lana o de dónde la consiguen. Y miren, está hecho totalmente en circular, de acuerdo. Aprovechando las grecas que quería yo que se vieran uniformes y continuas, pues he decidido tejerlo en circular para lograr este efecto continuo de las grecas. También este es un jersey eh, corto que llega un poquito más abajo del ombligo, porque he decidido inspirarme en un tema más urbano, más juvenil. Y pues nada, que ustedes también van a poder ajustar el largo deseado, pero pues este luce muy, muy, muy bonito. Además de que vamos a utilizar unas mangas tipo globo que también se los voy a enseñar a hacer aquí en el canal, que son súper facilísimas. Aquí en este video las van a poder ver y son muy, 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 muy rápidas. Y vamos a utilizar un raglan diferente a los que veni hemos venido utilizando, que es este raglan calado con una columna de dos puntos, que ya la irán aprendiendo. ¿Sale? Así que vamos a ver los materiales que vamos a ocupar. Muy bien, miren, los materiales que nosotros vamos a necesitar van a ser agujas circulares de 80 centímetros o unos 50 si es que las tienen, del número 5 y del número 4, agujas circulares de 40 centímetros del número 5 y del número 4, y esto es opcional, un kit de agujas de 5 agujas de dos puntas. ¿De acuerdo? Tijeras, marcadores de puntos y argollas marcadoras. Y lo más importante, la lana que vamos a utilizar va a ser esta que es Naco Bison Anatolia. Esta lana, amigos y amigas, ustedes la pueden conseguir en Yarmex. Yarmex, así los encuentran en Facebook y también eh, aquí en la cajita de información les voy a dejar los enlaces a la página de Facebook y a la tienda en línea acuerdo hacen envíos nacionales e internacionales para que ustedes lo consigan pueden ser de 500 a 800 gramos depende de la talla que ustedes van a hacer en este caso la talla que yo les enseñaré es talla chica pero recuerden que iniciando desde el cuello ustedes pueden ajustar la talla haciendo los aumentos que sean necesarios es muy fácil esta lana o estambre como le conocemos aquí en méxico, es 100% acrílico, miren. 100% acrílico y tiene 210 metros. Se teje con agujas del 4 y del 5.0. En este caso yo voy a utilizar 5.0 para eh, el cuerpo y 4 para los elásticos. Es muy, muy, muy suave, amigos y amigas. Y este es un estambre o lana inteligente. De acuerdo, las ricas que ustedes ven las hace este material, así que se los recomiendo utilizar en prendas de punto liso para que luzca la prenda en su la prenda y el material en su eh, máximo esplendor, de acuerdo. Es muy suave, es muy muy liviana, muy ligera. Me, a mí me encantó tejerlo y bueno pues como es acrílico va bien para cualquier época del año, de acuerdo. Sea primavera, verano, u otoño, invierno. Así que vamos a comenzar para hacer el caneso. Muy bien, miren, pues entonces vamos a comenzar y para esto yo tengo que montar 98 puntos para el cuello, ¿de acuerdo? Tengo que montar 98 puntos con una sola aguja y para eso voy a utilizar estas agujas que son de 40 centímetros y voy a montar solamente con una aguja de la manera convencional. Entonces empiezo, tomo el primero así y monto. Un punto voy tres puntos voy a continuar así hasta tener 98 puntos montados muy bien una vez yo tenga montados mis 98 puntos entonces voy a empezar a trabajar en circular y para esto voy a empatar los dos puntos de las agujas y voy a tejer el primero de la aguja izquierda de acuerdo entonces tejo un punto al derecho y el segundo punto de la aguja izquierda lo dejo al revés. Y así me voy. Un punto al derecho, un punto al revés. Un punto al derecho, un punto al revés. Ahí está. Un punto al derecho y un punto al revés. Hasta tener concluida toda la hilera. O sea, hasta llegar aquí donde está esta hebra Listo, yo debo de concluir con un punto al revés porque el siguiente punto es al derecho, ¿de acuerdo? Una vez haya terminado, entonces vuelvo a repetir exactamente lo mismo que hice desde la vuelta número 1. Un punto al derecho, un punto al revés. O lo que es lo mismo, trabajo como se presenten los puntos, que se van a presentar del derecho y del revés. Voy a trabajar en este punto, que es el punto elástico sencillo de 1-1. A lo alto por 10 vueltas, si ¿Sí? voy a hacer 10 vueltas de punto elástico haciendo la repetición del punto, de acuerdo. Entonces nos vemos posterior a esas 10 vueltas para hacer la división del canesú. Muy bien, una vez ya tengan las 10 vueltas, entonces voy a hacer lo siguiente: miren aquí donde yo tengo esta hebra Indica que es el inicio de mi vuelta, ¿de acuerdo? Y culminación de la anterior. Entonces, ahora voy a empezar a hacer de la siguiente manera. Ustedes pueden poner una argolla aquí. Y es bien importante que la pongan porque nos va a servir como indicador de inicio y finalización. Y después, para las vueltas cortas, nos va a ser de mucha utilidad. ¿De acuerdo? Entonces. A partir de este marcador, tejemos 33 puntos en punto del derecho. Listo, yo aquí ya tengo tejidos mis 33 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Una lazada o basta, dos puntos al derecho. Y otra vez una lazada. Y ahora voy a tejer. 12 puntos al derecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos al derecho, y nuevamente una lazada, dos puntos al derecho y una lazada. Ahora, para la parte de la espalda, voy a tejer. 33 puntos también al derecho una vez que ya he tejido mis 33 puntos voy a hacer lazada dos puntos al derecho lazada 12 puntos al derecho y ya está es lo que va a formar la otra manga de acuerdo 12 derechos, lazada, 2 derechos y lazada. Listo, aquí yo culmino mi vuelta. Entonces, ahora para iniciarla me voy a hacer vueltas cortas, ¿sale? Entonces quito la argolla por un momento. Y de los 33 puntos que tengo para el frente, tomo 3 puntos. Uno, dos, tres puntos: 1, 2 y 3 puntos. Me quedan 30 puntos nada más. Vuelvo a poner la argolla, pero antes de ponerla, miren, el cuarto punto lo paso a la aguja derecha sin tejer y con la lana que tengo acá lo enrollo. Lo enrollo y lo regreso a su posición original sin tejer y ahora sí pongo mi argolla. Voy a tejer hasta encontrarme la última lazada que yo he hecho por el revés del tejido, de acuerdo? Entonces todos los puntos los tejo al revés hasta encontrarme con la última lazada que he hecho. Y recuerden amigos y amigas que las lazadas se tejen así. Aquí les viene un tip buenísimo. Miren, si ustedes quisieran ocultar la lazada, no me, no la tejan por la parte de abajo, sino tejanla aquí por la parte de arriba. Introducen su aguja aquí, ¿sale? Y la tejen. Y la lazada desaparece porque es una lazada de punto torcido. Entonces así se desaparecería. En este caso pues no lo queremos, no la queremos desaparecer, pero pues les dejo el dato por si sí. en algún momento se les llega a ofrecer, ¿sale? Bueno, pues voy a seguir tejiendo hasta encontrar la última lazada por la vuelta del revés. Listo, miren, yo aquí ya estoy en mi última lazada y de la argolla hasta acá tengo 30 puntos, entonces por el lado revés voy a tomar 3 puntos para que me queden 27, 1, 2 y 3 puntos, ya solamente me deben de quedar 27 para el frente, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer con el cuarto punto? Lo voy a pasar a la aguja izquierda, a la aguja derecha, perdón, sin tejer, lo, le doy la vuelta al tejido, enrollo mi punto y lo regreso a su aguja original. ¿De acuerdo? Y de aquí me regreso otra vez tejiendo todos los puntos al derecho, pero aquí entre estos dos puntos, sí, voy a hacer mi, mi lazada. Si ustedes se llegan a confundir, pongan un punto, un marcador de puntos, perdón, en exactamente donde van los dos puntos. Entre lazada y lazada deben ir dos puntos, así que pónganlo para que no se confundan. Entonces hago lazada, dos puntos juntos, lazada. Y sigo tejiendo todos los puntos al derecho. Y donde me encuentre la columna de dos puntos, o que esté marcada, ahí tengan en cuenta que van a ser una lazada. Por ejemplo, acá miren, ya me volví a encontrar con la columna de dos puntos. Entonces es indicativo de que tengo que hacer lazada, dos puntos al derecho y lazada. Y tejer todos los puntos hasta que me vuelva a topar exactamente con la columna de dos puntos. Aquí nuevamente me vuelvo a topar con la columna de dos puntos, entonces es lazada, dos derechos y lazada. Esta siempre se las van a encontrar a la altura de las mangas porque pues es lo que le es el raglan, ¿de acuerdo? Ya ustedes ahorita deben estar más familiarizados con esta técnica porque ya he compartido muchos videos de esta técnica en tejido circular, aquí otra vez ya llegué. Me encuentro con la columna de dos puntos lazada, dos derechos y lazada. Voy a tejer hasta los puntos que tenga hasta la, ar la argolla. De acuerdo, ahí está. Ahora quito la argolla y tejo ahora dos puntos acá. Si tenía 27, entonces voy a tener 25. Estamos est estos puntos son los puntos del frente, ¿de acuerdo? Entonces ahora enrollo el tercer punto le doy la vuelta al tejido para tejer del revés y tejo todos los puntos al revés hasta encontrar mi última lazada. Muy bien, miren, aquí yo he tejido mi última lazada y voy a tejer los siguientes puntos al revés. Para que ustedes no se pierdan, pueden poner una argolla. Aquí, donde está este punto enrollado, es la finalización de mi vuelta del revés, ¿de acuerdo? Pero como estoy tomando puntos para darle escote a mi cuello redondo, entonces voy a tejer nuevamente. Ahora voy a tomar dos puntos del frente, ¿de acuerdo? Del delantero del tejido. Y el tercero lo enrollo. voy a poner una argolla para que no nos confundamos listo miren yo aquí he puesto la argolla para identificar bien los puntos y miren si se están dando cuenta ya van quedando menos puntos entre argolla y argolla. Estos puntos que nosotros tenemos entre argollas son los puntos que tenemos en la parte delantera de nuestro suéter de acuerdo. Así que no se confundan, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 puntos son los que te debemos de tener nosotros hasta este momento, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que nosotros vayamos a regresar, tenemos que enrollar un punto. Y esto evita que se nos haga un 8, ¿de acuerdo? Tenemos que enrollar un punto y después de haber enrollado el punto, ahora sí ponemos nuestra arcocha, ¿sale? Bueno, pues entonces vuelvo a hacer lo mismo y esta es la última vuelta que les comparto para que no hagamos muy largo el vídeo Dejo todos los puntos hasta la columna de dos de dos derechos y hago una lazada, dos puntos al derecho, una lazada, ¿de acuerdo? Y así cada que me encuentre la columna de dos puntos sé que tengo que hacer lazada, derecho, dos derechos, lazada porque eso es lo que va a formar el raglan de la manga para la parte de enfrente y para la parte de la espalda y con eso vamos a empezar a hacer a hacer nuestro caneso aquí está, listo ya me encontré otra vez nuevo con la eh, columna de dos puntos entonces es lazada, uno, dos derechos y lazada Listo, miren, yo llegando aquí a la argolla, la quito y voy a tomar dos puntos. Uno, dos. Recuerden, el tercer punto lo paso sin tejer para poder enrollarlo y darle la vuelta al tejido. ¿De acuerdo? Y una vez que lo haya enrollado, vuelvo a poner mi argolla y tejo todos los puntos al revés. Y esa es la configuración que nosotros vamos a ir haciendo. Tomar dos puntos. En este caso voy a tomar dos puntos posterior a esta argolla por el lado revés y después por el lado derecho. Regresando, doy la vuelta, regreso y tomo dos puntos. Regreso por el lado revés, tomo dos puntos. Regreso por el lado derecho, tomo dos puntos, ¿de acuerdo? Hasta que entre argolla y argolla solamente me queden cinco puntos solamente. Entre argolla y argolla, ¿de acuerdo? Por el lado derecho del tejido. Y recuerden que siempre por las vueltas que nosotros estamos tejiendo del derecho, tenemos que hacer lazada, dos puntos al derecho, lazada. Cuando nos topemos con la columna de dos puntos al derecho. Muy bien, miren aquí en el lado revés del tejido, ya solamente me quedan nueve puntos entre argollas, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, quito mi argolla, tomo los últimos dos que necesito. El tercero lo enrollo y ya solamente me van a quedar siete puntos. Paso el punto a su aguja original. Y miren, me van a quedar dos, cuatro, seis, siete puntos, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a tejer todos los puntos al derecho. Ahora sí. Ya no le voy a dar vuelta al tejido. Voy a tejer todos los puntos al derecho haciendo mis aumentos claramente. Aquí ya llegué hago mi aumento, mis dos puntos de separación que es la columna y mi aumento. O lazada. Muy bien. Ya una vez yo tenga listo acá tejidos mis puntos y en esta hilera yo hice mis aumentos, ¿de acuerdo? Ahora, si se, si se dieron cuenta, estábamos regresando por el lado revés. En este caso ya vamos a volver a tejer en circular. Entonces quito la argolla y tejo ahora todos los puntos al derecho, incluidas las lazadas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la vuelta del revés con la que nosotros regresábamos se sustituye por una vuelta del derecho. ¿De acuerdo? Quito esta argolla también. Y ahora sí, tejo todos los puntos al derecho, incluidas las lazadas. Cuando regresábamos, las tejíamos del revés. En este caso, ahora va una vuelta de aumentos, una vuelta del derecho, que es donde tejemos las lazadas. ¿De acuerdo? Porque como estamos tejiendo en circular, sustituimos la vuelta del revés por una vuelta del derecho. Entonces, en, esta, en este caso, voy a tejer todos los puntos al derecho. Muy bien, amigos y amigas. Entonces, como se van a dar cuenta ustedes, aquí donde yo inicié o donde está mi hebra de inicio de vuelta, yo tejo las lazadas, ¿de acuerdo? Todavía las tejo. Tejo los puntos del frente y me voy a tejer todos los puntos al derecho hasta encontrarme nuevamente con la columna de dos puntos. En este caso, tengo que hacer ahora la vuelta de aumentos. Entonces, hago lazada. Dos puntos al derecho, lazada y los demás puntos los voy a tejer al derecho. Y entonces así vamos a continuar. Esta vuelta es la de aumentos hasta aumentar en la parte de acá. Y la siguiente vuelta es de tejer toda la vuelta al derecho. Y posterior, una es de aumentos y otra es de tejer los aumentos y sucesivamente. Voy a continuar, amigos y amigas, hasta tener la talla necesaria. En este caso es una talla chica, que aproximadamente son 22 lazadas las que yo tengo que hacer, que van ir que son estos hoyitos. De acuerdo, ustedes van a ir contando. Recuerden que la talla se calcula o depende de los aumentos que ustedes hagan. Una vez que su raglan se lo van a ir midiendo y una vez que su raglan quede cuatro dedos abajo de la axila y cubra bien sus hombros, su espalda, su pecho, entonces pueden dejar de hacer los aumentos. ¿Sale? Bueno, pues entonces yo voy a continuar hasta tener las 22 lazadas que yo necesito aproximadamente, o lo que es lo mismo, aproximadamente a 27 centímetros. Muy bien, miren, yo aquí ya tengo las 22 bastas que yo necesité para tener 27 centímetros. Recuerden que estas pueden variar según la tensión del tejido, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo aquí tengo 22 bastas que hice y ya tengo 27 centímetros. Llega el momento en el cual yo tengo que separar ahora el canesú. Voy a separar las mangas para quedarme solamente con la espalda y el frente para poder continuar con el cuerpo. ¿De acuerdo? Así que aquí es donde yo concluyo mi vuelta. Con esta hebrita que dejamos acá. Es el indicador de que inicio nueva vuelta o concluyo. Entonces, miren. Yo aquí concluyo la vuelta y recuerden que nuestro raglan va separado por dos puntos. Entonces voy a tejer desde donde está la última basta hasta donde encuentre el próximo raglan. Vamos a tejer hasta encontrarlo con nuestro punto del derecho. Listo, ya he llegado. Aquí están mis dos reglas, ¿sale? Entonces, en, este, en esta vuelta yo debería de hacer basta, pero como ya dejé de hacer bastas porque ya logré eh, la altura de mi, el largo de mi sisa, entonces solamente voy a tomar un punto. Un punto se va a quedar para el cuerpo y otro punto se va a quedar para la manga, ¿de acuerdo? Así que tomo entonces un punto del raglan. Ya no hago bastas, ya no hago lazadas, porque he terminado de hacer mis aumentos. Solamente tomo un punto. Ahora bien, de punto a punto, voy a meter mi, este, mi, mi manga en estos ganchitos. Así que vamos a tomarla. Aquí está un punto del raglan, entonces los voy metiendo uno a uno. Listo, aquí continúo metiendo los puntos y meto el punto. Que queda aquí y aquí otra vez llego a mis dos puntos del raglan, entonces solamente meto uno de acuerdo y cierro mi ganchito. Ahora, aquí en la parte de abajo de la manga, voy a hacer lo siguiente: voy a aumentar siete puntos para la sisa de la manga, son siete puntos para la sisa de la manga, de acuerdo. Entonces, voy uno. Hago una gasita, la tuerzo, monto dos, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ahí está. Ya tengo siete. Entonces ahora sigo tejiendo del derecho por la parte de la espalda hasta encontrar la otra manga o el raglan de dos puntos. Muy bien, yo he llegado aquí hasta donde me encuentro con mi raglan. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tejer un punto del raglan para la espalda, en este caso, y el otro punto lo voy a introducir para la manga. Entonces, aquí ya tejí uno para el raglan y el otro lo estoy dejando para la manga. Nuevamente hago uso de mi gancho de seguridad o separador de puntos y voy a introducir todos los puntos que tenga en la manga. Listo, ahí ya llegué hasta mi último punto de la manga. Entonces, aquí encuentro el raglan y voy a tomar solamente un punto, ¿de acuerdo? Así como cuando inicié. Cierro mi gancho de seguridad y de igual manera, aquí en la parte de abajo de la manga voy a aumentar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y siete puntos. ¿Listo? Bueno, una vez yo tenga los siete puntos, entonces continúo trabajando mis puntos en punto del derecho. Así que sujeto el primero. Ahí está. Y continúo trabajando. Bueno, en esta vuelta voy a tejer yo hasta encontrar los aumentos que acabo de tejer. Muy bien, miren, yo aquí ya he llegado a mis siete puntos que acabo de montar y entonces voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a hacer tres puntos al derecho, pero tomen en cuenta que para que no se nos eh, estiren de más estos puntos o se nos aflojen, voy a tejer solamente con puntas. De acuerdo con esta parte plateada, voy a tejer. Entonces, uno, dos y tres puntos al derecho. El cuarto punto, amigos y amigas, lo vamos a tejer en un punto del revés. Ahí está, un punto al revés. Y los siguientes tres puntos los tejo al derecho. Uno, dos y tres puntos al derecho. Y continúo tejiendo todos mis puntos al derecho hasta encontrar los siguientes siete puntos que acabo de montar también de la segunda manga. Ya llegué a donde están mis siete puntos que acabo de montar y hago exactamente lo mismo que en la manga número 1. Tejo tres puntos al derecho con las puntas de las agujas. Uno, dos, tres puntos al derecho. El cuarto punto lo voy a tejer al revés. Ahí está, con mucho cuidado. Y los tres puntos restantes los voy a tejer al derecho. Listo. Y así todos los puntos los voy a tejer al derecho. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar de ahora en adelante? Vamos a tejer todos los puntos que se nos presenten al derecho, a excepción del punto central que va abajo de las mangas, que se nos va a presentar del revés. Ese siempre lo vamos a tejer del revés y con eso logramos la división del tejido y que no se vea como costalito nuestro suéter. ¿Sale? Bueno, entonces... Voy a tejer hasta donde encuentre mi punto al revés. Muy bien, miren, aquí yo ya estoy llegando a donde está mi punto revés. Voy a tejer mis puntos al derecho. Y este punto lo vuelvo a tejer al revés. Y los siguientes puntos los tejo al derecho. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que vamos a hacer: tejer todos los puntos al derecho y el punto al revés, pues al revés. O lo que es lo mismo, tejer los puntos como se presentan. ¿Sale? Bueno, pues voy a continuar tejiendo hasta la parte larga que yo necesito. Nos vemos hasta ese momento, entonces. Muy bien, amigos y amigas. Miren, yo aquí ya tengo, he tejido el largo deseado. Son 27 centímetros aproximadamente lo que yo he tejido en puro punto jersey, a excepción de este punto que va abajo, que como ya les dije, lo tenemos que tejer del revés. Son 27 centímetros según la talla que yo estoy haciendo, que en este caso es una talla chica. Ya ustedes, depende del gusto, si lo quieren corto o si lo quieren largo, son los centímetros que ustedes van a tejer, ¿de acuerdo? La única finalidad en este diseño es que nosotros lleguemos a la parte del ombligo un poquito más abajo, 2 centímetros, para que con el elástico que vamos a hacer baje otro poquito y nos quede el modelo que yo les estoy presentando. Bien, bueno, pues una vez que tengamos esto, vamos a contar todos los puntos que tenemos. En este caso, yo tengo 164 puntos en total en toda mi aguja. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer las disminuciones. Voy a disminuir los puntos que, como ustedes recuerdan, aumentamos en la parte baja de la axila. Estos puntos yo los voy a quitar para que mi eh, proyecto quede más acinturado y no quede como costalito. ¿De acuerdo? Este, este tipo de disminuciones, amigos y amigas, aplica para la talla chica, la talla mediana, la talla grande y la talla XXL, pues también aplica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer o cómo calcular las disminuciones? Tengo que quitar 7 puntos para la manga derecha y 7 puntos de la manga izquierda. Entonces, en realidad, tengo que quitar 14 puntos. Voy a, voy a dividir perdón, mis 164 puntos que tengo en mi aguja entre 14, que son los, las disminuciones que voy a hacer. En este caso, a mí me arroja un total de 12. Entonces, eso significa que tengo que hacer dos puntos juntos, 12 derechos. Dos puntos juntos, 12 derechos aproximadamente. De igual manera, ustedes tienen que hacer eso para cualquier talla. La cantidad de puntos que tengan, lo dividen entre 14. ¿Vale? Bueno, comenzamos. Voy a hacer dos puntos juntos. Ahí está. Comienzo con dos puntos juntos y ahora separo con 12 puntos al derecho. En el caso mío: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos derechos. Ahora hago dos puntos juntos nuevamente ahí están los de esfuerzo y los tomo juntos y otra vez 12 puntos al derecho 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 nuevamente tomo dos puntos juntos y separo con 12 puntos al derecho y así voy a continuar hasta tener concluida mi hilera o vuelta. Muy bien, miren, yo ya que ya he terminado de hacer mis disminuciones, y entonces ahora voy a hacer mi punto elástico. Para eso tengo que cambiar de punto y tengo que cambiar de número de agujas. Venía trabajando con la aguja del 5.0 y voy a bajar a la aguja del 4.0. ¿De acuerdo? Esto lo hago para que el elástico pues cumpla su objetivo, el tejido me quede más recogido y se, se quede un poquito más acinturado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces empiezo a tejer, voy a cambiar de punto al elástico sencillo de uno por uno, entonces ya no tejo con la punta del 5 sino con la del 4.0, empiezo tejiendo un punto al derecho, un punto al revés, esa es la repetición que voy a hacer en toda la vuelta. Un punto al derecho, un punto al revés. Un derecho, un punto al revés. Un punto al derecho, un punto al revés. Un derecho, un revés. Así hasta tener tejidos todos los puntos restantes. Listo amigos y amigas, ya está, aquí el tejido listo. Ya cambié de punto y entonces ahora voy a trabajar los puntos como se presenten. O lo que es lo mismo, tejer un punto al derecho, un punto al revés. Un punto al derecho, un punto al revés. Así voy a trabajar hacia abajo hasta tener un total de 10 vueltas. Ya vamos a trabajar los puntos como se presenten. Un derecho, un revés. Podemos identificar el punto al derecho por esta cadenita que se forma y el punto al revés por este borde que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces yo los veo en la vuelta número 10 para, o en la vuelta en la que inicio la vuelta número 11 para que cerremos el proyecto. Muy bien amigos y amigas, miren, ya aquí estoy de vuelta. Yo ya he terminado mis 10 vueltas de elástico. Son 10 exactamente las que hice. Y entonces... Voy a empezar a cerrar los puntos. De igual manera, vamos a cerrar los puntos en elástico o como se presenten, o sea que del derecho y del revés. Esto con la finalidad de que el elástico vuelva a su forma eh, como se ha tejido a la hora de introducir el cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con la aguja del 4.0, que es con la que estamos trabajando los elásticos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer como si iniciara vuelta nueva y voy a tejer un punto al derecho y un punto al revés. Una vez que haya tejido estos dos puntos, el punto derecho lo voy a montar sobre el punto revés. Y otra vez hago un punto al derecho y el punto revés lo monto sobre el punto del derecho que acabo de tejer. Un punto al revés y monto el que acabo el anterior. Un punto al derecho y monto el anterior. Un punto al revés y monto el anterior. ¿De acuerdo? Así cierro yo en elástico mi prenda. ¿Por qué? Porque si yo cierro en cadena o en punto jersey o en una vuelta del derecho, lo que va a suceder es que se va a formar una cadena. Y si no ajusto la tensión correcta desde el primero hasta el último punto, entonces esa prenda puede quedar en tipo hola, el elástico además de que no va a tener elasticidad y no va a tener una forma adecuada sale entonces voy a cerrar todos los puntos que tengo en punto del derecho y punto del revés muy bien amigos y amigas miren ya aquí yo terminé mi de rematar mis puntos y miren me encuentro aquí que está separado mi tejido de acuerdo si ¿Sí lo pueden ver acá se ve ¿De acuerdo? Está un poquito separado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de rematar el último punto, que es este, voy a introducir mi aguja exactamente abajo de la cadenita de donde yo rematé el primer punto. Ahí me voy a posicionar y voy a jalar un punto como si lo fuese a tejer del derecho. Entonces, ahora, en vez de tener uno, ya tengo dos puntos. Bueno, pues pasa que con el punto que yo tenía en la aguja, el que... El último punto lo voy a montar sobre el nuevo punto que yo acabo de eh, hacer, de acuerdo? Entonces ya lo tengo rematado. Nuevamente me introduzco en la segunda cadenita allí y jalo un punto. Introduzco eh, me introduzco en la cadenita, amigos y amigas, con eh, la punta de la aguja para que no abra tanto mi tejido. Bueno, pues nuevamente vuelvo a montar este punto sobre el nuevo que acabo yo de eh, sacar. Y ahora, ahí lo dejo un tantito en espera y corto mi lana. ¿Listo? Bueno, ya que corté mi lana, ahora sí paso el resto de la hebra por acá. Vuelvo a hacer uso de mi aguja eh, circular y ya nada más paso esta hebrita. Para la parte de atrás del proyecto, o sea, para el lado revés del proyecto, de acuerdo, para ocultar la hebra. Listo, ya pasé yo mi hebra para la parte de atrás y ya nada más la, la voy ocultando con mi eh, aguja con la que voy a unir la, la sisa. Vale, ya nada más hay oculto mi hebra y eso ya es todo. Bueno, pues ahora vamos a la parte de la manga. Muy bien, miren, para la manga, antes que eh, nada de empezar. Yo tengo que eh, retirar de los, los puntos del gancho de seguridad. En este caso yo la dejé en hilos por comodidad. Entonces los tengo que retirar, ¿vale? Y tengo que introducir todos mis puntos de la manga en una aguja circular. Voy a volver a hacer uso de mi aguja circular de 40 centímetros del número 5.0 para que eh, pueda hacer la manga en circular. Y bien atentos y bien atentas porque aquí les voy a dar un super tip de este de para usar esta lana. Que recuerden que estamos utilizando esta de Bison Anatolia de Jarmex. Y ahorita les voy a dar un tip este, que parece ser no relevante, sin embargo sí lo es. Y ahorita les explico por qué. Bueno, mientras tanto, yo voy a pasar los puntos a mi aguja, ¿de acuerdo? Bien, miren, aquí para la parte de la manga, acá viene el tip que yo les quiero dar. <coughs> como están notando, eh, este, esta lana o estambre que nosotros estamos utilizando, que es el Bison Anatolia, eh, como les expliqué en un inicio, va haciendo unas figuras porque es un estambre inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, los estambres inteligentes, pues, forman figuras y en este caso, esta es la figura que está formando. ¿De acuerdo? Entonces. Ahora, como nosotros vamos a trabajar las mangas por separado, porque, pues, eh, vamos a trabajar primero la derecha o la izquierda, ya depende, pero van a ser por separado. Entonces, este estámbulo inteligente, miren, va eh, dividido por diferentes colores. Hay una franja lila, una franja este, más oscura y una franja gris. Entonces, pasa que yo, para cada manga, tengo que utilizar un ovillo nuevo de lana, ¿sí?, tengo que utilizar un ovillo nuevo de lana para que pueda tener dos mangas lo más iguales posibles. ¿De acuerdo? Entonces, como notan, eh, aquí se va formando la lila, la li eh, este color que es más oscuro, no sé cómo se llame, parece rosa viejo, y el gris. En este caso, miren, acá en mi manga, me indica que yo terminé mi división de canesú con la lana color lila. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como ya les dije, voy a abrir un ovillo nuevo y voy a buscar exactamente, voy a buscar, miren este, por ejemplo, este ovillo, pues la presentación me la marca que viene el color más oscuro. Entonces, voy a quitar todo este color oscuro hasta encontrarme con el color lila, este lila, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Pues bien, miren, yo aquí ya hallé la parte lila de este ovillo. Acá ya la tengo. Entonces, de aquí voy a empezar a tejer mi manga nueva. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo eso? Porque yo acá ya tengo iniciada una manga y entonces tengo que iniciar con este color lila. ¿Sale? Para eso lo anduve buscando. Ya lo encontré. Entonces, la otra manga la voy a tejer con el inicio en color lila para que me queden lo más igualadas posibles y se vea bonita mi labor. Entonces, donde yo encuentre el color lila lo corto. En este caso, pues a mí me tocó que terminé en color lila, ¿de acuerdo? Ustedes pueden terminar en el gris o en el este morado o rosa viejo, no sé cómo, cuál sea exactamente ese color. Así que nada más tomen este tip como detalle importante. Bueno, pues una vez ya hayamos hecho lo que yo les he dicho, voy a aumentar 7 puntos. ¿De acuerdo? Siete puntos aquí. Entonces voy a montar siete puntos. De la manera convencional. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete puntos. ¿Listo? Bueno, pues una vez yo tenga listos mis siete puntos. Todavía no los tejo porque pues no me puedo regresar, pero voy a introducirlos y voy a cerrar el tejido en circular y voy a tejerlos de esta aguja, que son los de la aguja izquierda, ¿de acuerdo? Y todos los puntos los tejo al derecho. Y si se dan cuenta, ya estoy tra trabajando. La hilera anterior es lila y que el nuevo ovillo que introduje también empecé por el color lila. Así que eso me garantiza que mi manga va a salir igual que la otra. Bueno, pues voy a tejer hasta encontrarme los siete puntos que acabo de aumentar. Muy bien, miren, yo aquí ya terminé mi vuelta, pero todavía no he tejido en circular porque siguen estos siete puntos pendientes sin tejer. Entonces, aquí es momento de yo eh, cerrar el tejido en circular, ¿sale? Entonces, mi vuelta no finaliza aquí, sino finaliza hasta cuando tejo estos siete puntos y comienza en el punto número uno que ya tenía de la manga. Entonces voy a tejerlos. En este caso vamos a tejer todos los puntos al derecho. Como son puntos que acabamos de aumentar, amigos y amigas, hay que tejerlos con las puntas, ¿de acuerdo? Para que no se nos salga tanto el tejido y quede bonita nuestra sisa, porque esto es lo que le da eh, la curvatura a la sisa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya estoy tejiendo el séptimo punto, listo. Aquí concluyo mi vuelta y en este punto es donde inicia. Para que lo tengan eh, presente y sepan dónde culmina y dónde inicia vuelta nueva. ¿Sale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer todos los puntos al derecho en circular. Así, sin más ni más. En este caso no voy a estar disminuyendo puntos porque no quiero que mi manga quede entubada a la parte del puño. Eso es lo que yo quiero evitar. Entonces para eso voy a tejer exactamente todos los puntos que yo tenga en mi aguja circular. Todos los voy a tejer al derecho, sin hacer ninguna disminución. Nada. Todos los puntos al derecho. Esto les va a permitir avanzar muy rápido en la manga. Y se van a ahorrar muchísimo trabajo de estar contando las disminuciones y demás. Porque vamos a hacer una manga tipo globo. Entonces voy a tejer todos los puntos al derecho. Muy bien, miren, yo desde voy a medir desde mi sisa hasta mi puño 35 centímetros aproximadamente. Y digo aproximadamente porque el largo de la manga puede variar según la tensión del tejido, ¿de acuerdo? Así que no se los voy a indicar, no les voy a decir cuántas vueltas hice porque eh, todo puede variar, todo es relativo, ¿de acuerdo? Pero en este caso, desde la sisa, o sea, desde esta parte donde yo monté los siete puntos hasta aquí, antes del puño, son 35 centímetros, ¿de acuerdo? En tejido circular de puro punto al derecho ya llegando a esos 35 centímetros entonces ahora sí vuelvo a hacer el cambio de aguja ahora aguja del 4.0 voy a hacer aguja voy a utilizar aguja del 4.0 para hacer mis eh, disminuciones de acuerdo entonces comenzamos vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la parte de la cintura si recuerdan tuvimos que contar cuántos puntos teníamos en la aguja y esos puntos disminuirlos en este caso, nosotros necesitamos que en el puño nos queden solamente 40 puntos. ¿De acuerdo? Necesitamos que nos queden 40 puntos y entonces yo voy a ver cuántos puntos me sobran después de esos 40. Muy bien, miren acá me, yo tengo eh, 65 puntos en total en mi aguja y ya hice mi cuenta, me sobran 25 puntos. Entonces dividí 40 entre 25 y me marca 1.6, lo que es igual a algo así como dos puntos juntos, o sea, una disminución, dos derechos, o dos puntos juntos, dos derechos. Eso es lo que voy a hacer. Listo, miren, yo ya hice dos, eh, dos puntos juntos, dos derechos, y me quedaron 49 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente vuelta de disminuciones, voy a hacer dos puntos juntos, cinco puntos al derecho. Dos puntos juntos, cinco puntos al derecho. Tres, cuatro, cinco. Otra vez, dos puntos juntos y cinco puntos al derecho. ¿De acuerdo? Y con esto, ahora sí, voy a concluir con 40 puntos. Muy bien, miren, una vez que yo tenga mis 40 puntos ya aquí en la aguja, voy a empezar a trabajar mi elástico. En este caso no voy a hacer las mismas vueltas que hice en la cintura, porque en la cintura solamente hice 10 y con la que rematé fueron 11. Aquí en el puño voy a hacer aproximadamente 20 vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, desde la vuelta número 1 voy a hacer lo siguiente. Yo estoy acabando el puño con agujas eh, rectas de doble punta por comodidad, pero bien lo pueden hacer con la circular de 40 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces voy a convertir el punto. Esos 40 puntos voy a empezar haciendo un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho. Así voy a continuar trabajando a lo largo de mis 40 puntos. Un revés, un derecho. Muy bien, miren, acá en la siguiente vuelta, que es la de repetición, es trabajar los puntos como se presenten, ¿de acuerdo? Revés donde me toca revés y derecho donde me toca derecho. Entonces continúo repitiendo revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho. Y voy a trabajar de esta manera hasta tener 20 vueltas. De 20 a 25 vueltas, ustedes van a ir midiendo ya el puño. Eh, pueden ser 22, 23, hasta 25 vueltas de puño, ¿de acuerdo? Para que les quede bien exactamente a la medida. Y pues nos vemos entonces hasta la vuelta número 20 o 23 para concluir con este proyecto. Muy bien. Una vez yo ya haya terminado mi proyecto, mis 20, 25 vueltas, según las que estén haciendo, voy a... Cerrar los puntos, ¿de acuerdo? En este caso, vuelvo a cerrar los puntos como en la cintura, en punto elástico, para que eh, tenga elasticidad mi puño y también vuelva a la forma original después de meter la mano, ¿sale? Entonces, comenzamos. Dejo un punto al revés, dejo un punto al derecho, y el punto revés lo monto sobre el derecho que acabo de tejer. Ahí está otra vez, un punto al revés y monto el anterior. Un punto al derecho y monto el anterior. Un punto al revés y monto el punto anterior sobre el que acabo de tejer. Un derecho y monto el punto anterior. Así hasta tener rematados mis 40 puntos. Muy bien, miren, yo aquí ya he terminado de rematar mis puntos y sucede lo mismo que en... La, la cintura que los puntos miren acá están un poco separados de acuerdo entonces para cerrar mi punto eh, mi tejido y unirlo para que no se vea esa separación voy a tomar el punto el que está aquí abajo de la cadenita introduzco la aguja saco un punto con mucho cuidado ahí está y lo monto sobre una nueva aguja de acuerdo bueno más bien con la aguja nueva que introduzco acá, monto el que acabo de, el último que tejí sobre el que acabo de sacar. Nuevamente monto otra, más bien meto la aguja en medio de la cadenita y saco un nuevo punto y lo monto el anterior. Ahora sí, puedo cortar mi hebra, ya la corté y la paso por aquí. Listo. Y ya nada más paso esta hebra por la parte de atrás, para la parte de atrás del puño, y la escondo. Muy bien, miren, una vez que nosotros ya tengamos nuestras hebras escondidas, ahora lo que voy a hacer es eh, unir la sisa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un tipo de surcido invisible para que este proyecto se vea bien bonito. Si recuerdan, cuando nosotros montamos los siete puntos, dejamos una hebra larga, entonces usando esa hebra, y usando mi aguja para unión, voy a enhebrarla para hacer el surcido invisible. ¿Listo? Bueno, ahí está. Listo. Entonces, miren, lo que voy a hacer es esto: tomar la cadenita completa de acá y también tomar la cadenita, la primer cadenita del punto derecho de acá. ¿De acuerdo? Y voy a sacar. Cuidando de no apretar mucho el tejido ni jalar mucho la hebra para que me quede bien este tejido, me quede uniforme. ¿Sale? Vuelvo a pasar por la, la parte de arriba. Empato con la vuelta de abajo del otro lado de la manga. Y uno. Jalando con cuidadito. Ahora paso por esta hebra de acá. Paso acá y me regreso, bueno, me depoy a la otra de acá arriba. ¿De acuerdo? Esta. Y jalo. Nuevamente cuidando de no jalar mucho la hebra para que no me quede fruncido. Y esto es lo que voy a ir repitiendo. Una de abajo. Una de arriba. Listo, así me va a ir quedando. Miren. Y de poquito a poquito voy jalando para que se me cierre el punto. Muy bien, miren, una vez que nosotros hayamos terminado, entonces ahora lo que voy a hacer es pasar la hebra por la parte revés del tejido o por la parte de adentro para que no se vea. Y voy a pasar haciendo una costura sencilla o enrollando eh, con la aguja los puntos que me sobran del borde, que se formó con la costura invisible que yo hice, para asegurar bien esta sisa y con el tiempo pues no se me esté destejiendo y por ende se abra el tejido, ¿vale? Esto ya nada más es como seguridad, así que pues no hay mucha ciencia en este tipo de costuras. Nada más lo que sí hay que tomar en cuenta es que sean exactamente los puntos de la orillita donde está el borde para que no eh, quede fruncido nuestro tejido. Listo, una vez lo termine, enrollo mi aguja, mi hebra, perdón, y ahora sí, corto la hebra con seguridad de que esto ya está listo. Bueno, pues vamos a ver el resultado final. Acompáñenme. Pues muy bien, amigos y amigas, este fue el resultado final. Miren cómo notaron, pues es muy fácil de hacer, muy rápido. Es un diseño innovador, muy bonito, muy a la moda. Sin embargo, no hemos perdido el toque clásico y el toque elegante que es el tejido, ¿de acuerdo? Así que los invito a que se suscriban al canal, a que me sigan en mis redes sociales leonardo castillo que bajo needs en instagram tejiendo con leonardo en facebook los tejemundos que también es la página de facebook y tejiendo con leonardo en el grupo de facebook también bueno pues yo me despido de ustedes no sin antes recordarles amigos y amigas que chequen la cajita de información porque allí les estaré dejando los enlaces de las tiendas de la tienda eh, en línea donde ustedes pueden conseguir los materiales que hemos utilizado para este jersey. Que en este caso pues fue el Bison Anatolia de Naco. Y los encuentran en Yarmex. Aquí en la cajita de información se los voy a dejar para que lo visiten. Bueno pues me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chau chau.